Abarca, el creador del traje regional que nos irá a representar. Se van pronto ya al concurso. Así es, ya mañana viernes sale Silvia rumbo a Trinidad y Tobago y bueno, seguramente ella te contará cómo está de nervios y de todos los últimos preparativos, pero pues ya, afortunadamente, pues todo listo para que se vaya. Se le está dando una importancia enorme al desfile en traje típico. Nosotros hemos ganado muy buenos lugares con esto. Sí, así es, hemos tenido muy buenas participaciones en cuanto a trajes típicos se refiere. Y en este año en particular quisimos esforzarnos aún más con respecto al traje típico porque van a tener un evento muy especial allá en Trinidad, donde va a estar incluso el presidente de ese país, y todas las chicas van a estar con sus trajes típicos. Entonces quisimos dar un auge muy especial a esto y sobre todo también reforzar el concurso de trajes típicos al que estamos convocando a todos los diseñadores mexicanos, ¿no? Así que pues esto es una muestra del gran talento y la creatividad. Surgió de José Luis Abarca la realización de este traje. De Gerardo Rebollo. Y de Gerardo ¿Qué Rebollo. ¿Qué es este traje? ¿Qué representa, José Luis? Es un caballero águila. El caballero águila. Águila, exactamente. Es un guerrero. Qué maravilla de traje. Un penacho. Silvita, ¿cómo te sientes, princesa? Muy bien, la verdad, muy contenta. Y es para mí un orgullo portar este traje porque representa el rango más alto de los guerreros aztecas de aquel tiempo y en cierta manera es un símbolo de lucha y de fuerza que México va a tener allá. ¿Podrías desplegar tus alas, mamita linda? Bueno, si te suplicamos, Silvita, si das la vuelta para que te vean todos. Ahí tienen ustedes a nuestra representante Silvia Salgado con un traje exquisito realizado por José Luis Abarca y Gerardo Rebollo. Todo rebordado, ¿pesa mucho esto? ¿El peso en la cabeza te pesa, princesa? No, está. Parece que pesa mucho, pero no. Sí, fíjate que uno de los requisitos que les marcamos a los diseñadores que van a participar en el concurso de trajes típicos es que no pierdan de vista que precisamente el traje debe ser cómodo para transportarse y para moverse en un escenario y además que la chica luzca, ¿no? Porque finalmente también buscamos que resalte la belleza de nuestra reina. Entonces, se cuidan todos esos tipos de detalles porque imagínate, de por sí con los nervios que es estar en el concurso y sí, todavía preocupada si te cae el penacho. Nada más empacar, ya me lo imaginé. Y además tener que parecer preciosa, estar lúcida, divina y tener que cargar en la cabeza aquella cuestión pesadísima. Qué bueno que lo hicieron. ¿De qué materiales está hecho, José Luis? Esto está de papel maché. De papel maché. Sí, la parte una de creación, arriba. Dime. El tocado, por supuesto, son plumas, que las plumas realmente son ligeras. Mi cielo, es la primera vez que Silvia se pone este traje. Ustedes cumplieron su palabra de traerlo por primera vez con nosotros antes de que veamos a Silvia desfilar como reina que es allá en Trinidad y Tobago. Yo le voy a recomendar a Silvita que no vaya a bailar mucho reggae, mi vida, para que guarde las energías para ese evento en el que nos va a representar tan lindo. ¿Fueron cuántos meses de preparación, Lupita linda? Pues mira, ella desde que resultó electa nuestra belleza México en septiembre, iniciamos con un avance de su preparación en los meses de octubre, noviembre, en enero, todavía siguió en su preparación y a finales de enero nos hizo la petición de ir a Monterrey a continuar su preparación a su casa y continuó a partir de febrero hasta la semana pasada con su preparación. ¿Dietas especiales? Pues mucho cuidado en cuanto a su alimentación, definitivamente, todos sabemos lo que nos hace daño y lo que son pasteles, chocolates y demás, fuera de la dieta. Ay, mi cielo, pero eso va a acabar cuando seas Miss Universo, te comes lo que quieras, mi vida. Muchísima suerte, muchísimas gracias, Lupita, José Luis. Gracias. Y a ustedes que nos están viendo allá en su comunidad, vayan a la estación de televisión de Televisa ahí y lleven la propuesta del traje regional, que es algo a lo que está convocando Lupita Jones, para que sea el traje que a lo mejor nos pueda representar en el año 2000. En Miss Universo 2000, igualmente a los diseñadores del...